Un lugar muy especial en el que muchos sostienen que ocurren singulares fenómenos. Ahora, un serenense asegura haber creado un sistema que le permite grabar ovnis en los cielos del valle y que serían invisibles para el ojo humano. El periodista Rodrigo Ugarte estuvo ahí y nos cuenta. Llega ahí, mira la serenense pegada. Baja y sube. Un chileno dice haber descubierto un sistema que le permite grabar ovnis. Un hecho que puede sonar descabellado, una teoría afiebrada, pero que aquí pondremos dentro de su contexto general para que usted saque sus propias conclusiones. La belleza del Valle de Elqui cautiva, parajes que para nadie pasan inadvertidos, su pequeño río embovedado entre altos cerros cordilleranos, sus colores y la pureza cristalina del azul de sus cielos matizan uno de los lugares más místicos de nuestro país. Un entorno en el que, según sus habitantes, suceden cosas extrañas. Dicen que aquí se verifican inexplicables fenómenos lumínicos, objetos desconocidos que surcan el cielo, y la aparición de colosales naves son solo algunas de las historias que casi la totalidad de los vecinos de los poblados del valle tienen para contar. Normalmente estamos viendo cosas que pasan extrañas en el cielo. Por ejemplo, hay una parte que se llama al frente acá, aparecen luces así, dos, tres luces y se pierden, después aparecen a otro lado así. La otra vez nosotros estábamos acá mismo en la plaza y acá al frente apareció una aureola grande así, que era una nube y al medio un hoyo, y recorrió todo el valle completo y se perdió para atrás. Se ven luces, yo he visto, una vez vi una cosa así larga, que giraba no así, sino que giraba así. Y tenía diferentes colores de luces, morada, amarilla, azules, roja. Como ya hemos visto, algunos habitantes del valle señalan ser testigo de la aparición de luces y objetos extraños. Otros van más allá y aseguran haber visto a seres que provendrían de otros planetas. Pero sin duda lo ocurrido a fines de los 90 marca un punto de inflexión. Una noticia generada acá en el Elqui movilizó a toda la prensa chilena e incluso dio la vuelta al mundo. La tarde del 7 de octubre de 1998, muchos habitantes de Paihuano señalaron haber visto caer un objeto volador de tonalidad grisácea sobre la cumbre del Cerro Las Moyacas. La colisión fue seguida de un temblor y del corte del suministro eléctrico. Se vio una cosa que se partió, una cosa redonda, y dicen que era blanco, que brillaba, cayó la mitad hacia acá del cerro y la otra hacia atrás, para el lado del Porongo. El supuesto objeto se habría fragmentado en dos. La NASA pidió información. Personal militar fue visto en el área, pero lo concreto es que 4 días después subimos y recorrimos palmo a palmo el cerro sin encontrar vestigio alguno que nos indicara la presencia de algo anormal. Sin embargo, nada convenció a los habitantes del valle. Ellos siempre insistieron en haber visto caer un objeto inusual que por alguna razón después desapareció o los ojos de los seres humanos dejaron de verlo. El Valle de Elqui es un lugar que ha sido cuna de muchas historias. Sin embargo, la que hoy le vamos a contar escapa a todas las que conocemos. En este lugar, un chileno encontró la inspiración para crear, según él, un sistema que le permite grabar ovnis. Patricio Díaz Montesinos es un técnico electrónico radicado en La Serena. Ha pasado buena parte de su vida rodeado de cámaras fotográficas y de video. Le apasiona el tema de los ovnis. Viajaba constantemente al valle para tener algún avistamiento, hasta que una tarde algo inusual le ocurrió cuando a bordo de su auto iba con un amigo, fotógrafo profesional, hacia Cochiguaz. Yo iba manejando el vehículo, él sale por la ventanilla, íbamos avanzando por la carretera con un auto adelante, tomó 3 fotos más o menos en un segundo en ráfaga. En una foto, al fondo del cerro, se ve un objeto pequeño, que le da el sol en su parte superior. En la tercera foto, está arriba, delante del vehículo, el otro vehículo que estaba en la carretera sigue ahí, y en la tercera foto no aparece. La distancia aproximada entre la cámara y el cerro del fondo era alrededor de 4,3 kilómetros. 3 fotos en un segundo. En un segundo recorre 4,3 kilómetros el objeto. De ahí comenzó a sacar decenas de fotos diarias y contempló con asombro que en algunas de ellas
aparecían objetos que sus ojos no captaban, que solo cuando las bajaba al computador aparecían en la instantánea. Algunos de esos objetos tenían forma de lo que todos conocemos convencionalmente como platillos voladores. Díaz comenzó entonces a estudiar la teoría de la luz y se dio cuenta que existe la posibilidad de que algunos objetos no reflejen la luz, por lo tanto, son invisibles para nuestros ojos, pero no para las cámaras. El ojo humano solamente puede ver un rango de los 400 a los 700 nanómetros. Lo que está fuera de ese rango, la vista humana no lo capta. Las cámaras de video realmente tienen la capacidad y la fotográfica de captar el CCD, que es el dispositivo de carga acoplada, que está en el fondo del juego de lentes en las cámaras, de captar un rango mucho mayor del espectro luminoso, cosa que los humanos no pueden. Entonces, con ese conocimiento, me decidí a tratar de buscar una respuesta y una manera de poder obtener estos registros en vivo, digamos. Díaz compró dos cámaras de video idénticas. Gracias a sus conocimientos técnicos, modificó una de ellas para que pudiera grabar en infrarrojo a máxima resolución durante el día. La otra, empotrada en el mismo trípode, grabaría idéntico campo visual, pero en condiciones normales. Acumuló horas y horas de grabación y en algunas secuencias descubrió, según él, que aparecían objetos voladores que se desplazaban a gran velocidad y se perdían tras los cerros y que solo eran apreciados en la cámara que grababa en infrarrojo. ¡Ojo! ¿Cómo lo hiciste? Escépticos, le pedimos que grabara pájaros e insectos para contrastar lo que se ve en las imágenes y las diferencias parecen notorias. Para Díaz, estos objetos no pueden ser explicados convencionalmente. Si fuera un pájaro, un insecto o cualquier objeto que es normalmente visible por nosotros, la cámara, sin modificar, debería por fuerza registrarlo. Que de hecho, me ha pasado muchas veces, pasa una paloma o una gaviota, y obviamente aparecen las dos cámaras. Pero hay objetos que simplemente no estaban. O sea, no podemos dar cuenta. El tiro, un insecto pasa, cuando pasa muy cerca del lente, entran en la distancia hiperfocal del lente y se ven borrosos, se ven grandes. En cambio, estos objetos están en el mismo plano focal que el cerro. La idea de esto no era, validar la hipótesis a la fuerza, sino pasar por un montón de dudas que me llevaron justamente a poner una cámara al lado. Cuesta creer que todo esto sea posible y que estas grabaciones y fotos correspondan a naves de otros mundos, pero lo cierto es que el proyecto INFRA, Investigación de Fenómenos Radiantes, como denomina Díaz a su creación, fue inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual. Ahora, de ser todo esto cierto, ¿por qué tanto ovni en el Valle de Elqui? No lo sabemos. Esa pregunta todavía me la estoy haciendo. Debería asumir que tienen algún tipo de actividad, digamos, no digo detrás de este cerro propiamente tal, sino a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Una historia apasionante que ha despertado el interés de muchos. Por eso, y para no ensuciar el tema, Díaz prefiere mantener por ahora en secreto los puntos de grabación donde ha captado la mayor parte de sus controversiales imágenes.